Arrancamos hoy día lunes, primera semana de junio. Estamos arrancando hoy día con el P-Classes. Estamos felices porque tenemos una clase de física, una clase en la que vamos a aprender bastante, vamos a estar aprendiendo lo que es la física, vamos a estar haciendo experimentos junto a un profesor muy inusual, porque él igual, aunque da clases a sus estudiantes, ayuda a sus estudiantes a entender de la manera mucho más fácil y más entretenida para que las clases de física no sean, uno, aburridas, complicadas, ni sean difíciles de entendimiento. Así que hoy día vamos a recibir a un profesor, así que no te despegues de esta conexión de Facebook Live. Mientras vamos a dar bienvenida a todas las personas que se están conectando, que ya están en esta clase. Vamos a invitar a los chicos, chicas, ya saben que se pueden unir a esta clase y pueden participar junto con nosotros. Nuestro equipo de redes sociales va a estar ahí listo para poder mandarte el link y que tú puedas entrar junto a nosotros y puedas aprender aquí, ¿no? Porque ese es el objetivo de esta P-Clase. Mientras tanto, vamos a saludar a Franco, que ya está conectado junto a nosotros. A Eli también, que se conecta desde, no sé, ella no dice desde dónde. También está Dominic. Y bueno, hay muchas personas que se van a ir conectando desde distintas ciudades, distintos lugares de Bolivia, también internacional. Ya hemos tenido algunos espectadores que nos saludaban desde otros países en otras conexiones. Hoy esperemos que haya mucha gente que se conecte porque este curso de física es para todos aquellos estudiantes que tienen conocimientos o pasan clases en física. Entonces, toda secundaria está invitada para que participe. Bueno, vamos a dar la bienvenida al profesor Ariel. Buenas tardes, profesor Ariel. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha la música? Sí. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Katicita? Estoy muy contento de estar en tu canal. Muy contento de mandar saludos a todos mis estudiantes que alguna vez han pasado clases conmigo. Se acordarán de la música, se acordarán tal vez de los muñequitos para interactuar y obviamente se van a estar acordando de los experimentos que vamos a demostrar el día de hoy. Y muy bien, sí, a ritmo de los... física hoy día. Profesora, cuéntenos un poco de usted, ¿en qué colegio enseña? ¿Cómo nace esta idea de enseñar junto a música y hacerlo más interactivo? Mira, yo pertenezco a lo que es, enseño en el Colegio Boliviano Holandés, que queda aquí en la ciudad del Alto. Dirijo lo que es un planetario y un observatorio astronómico de lo que se llama Ronald Muiser. Participo de distintas actividades, una de las cuales es este proyecto que es de que se denomina Peking Nova. Peking Nova es un proyecto auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, ¿no? Que consiste simplemente en llevar experimentos a las escuelas que no cuentan con laboratorios. Nosotros vamos de forma gratuita a enseñar lo que es física, química, biología, robótica y todo lo relacionado con ciencias. En el planetario nosotros recibimos a todos los estudiantes, a todos los estudiantes de todos los niveles que quieran conocer lo que es un parte de lo que es nuestro universo, ¿no? Y en física pues enseñamos todo lo necesario, la base suficiente para que tú, digamos, como un estudiante, no tengas dificultades en el momento de ingresar a la universidad. Ok, bueno, ya lo han escuchado, el profe tiene un sinfín de sorpresas porque tiene muchos conocimientos que hoy día nos va a transmitir, que hoy día nos va a compartir. Eso es lo más importante cuando alguien ya sabe algo, ¿no? Quiere compartirlo, quiere que otras personas también aprendan. Y en este caso, te estamos buscando a ti, el que nos está viendo al otro lado de su computadora o de su celular, hoy día va a aprender algo. Nos has traído muchas cosas, Ariel, para hacer los experimentos. No sé si nos puedes contar un poco cuál es la mayor sorpresa que hoy tenemos. ¿Cómo podrías dejar la expectativa para los chicos que nos están viendo?
El día de hoy vamos a estar mostrando distintos fenómenos relacionados con muchas áreas de la física, ¿no? Como vamos a ver un poco de hidrostática, vamos a ver un poco de electromagnetismo, vamos a ver un poco de electricidad, vamos a ver un poco de robótica, vamos a ver un poco de lo que son el movimiento armónico simple y todo vamos a aprenderlo de alguna forma jugando. Yo voy a hacer de cuenta que tú eres mi estudiante, que tú no conoces física, a no ser que conozcas física. ¿Conoces física? Un poco, no soy experta, pero creo que puedo ir como relacionando el pasado y darle un poco de color también con lo que hoy día nos vas a enseñar. Perfecto, hoy vamos a aprender conceptos de vectores, vamos a aprender conceptos de fuerza y todo lo demás. Muy bien. No sé si hay alguno. No, dale, entonces, dale. Entonces, ahora lo que sí, vamos a hacer el último llamado, bueno, a los chicos, chicas que quieran conectarse, que pidan el link por inbox. Todo el equipo de redes sociales de Pica Bolivia está atento para pasar el link a las personas que quieran conectarse a esta clase y que quieran pasar esta clase tan amena, entretenida, divertida, además, con el profe Ariel. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Ya están algunos chicos, chicas conectados junto con nosotros. Le mandan saludos, profe. Seguro son sus estudiantes ahí desde Ciudad Satélite. Oh, sí, son seguros. Saludos a todos ellos. Sí, están todos aquí conectados. Dice, estamos aquí. Muchas felicidades, profe Ariel. Genial, Ariel Brañez. Eres un capo. Así que hay un montón de gente que lo conoce, profe. Así que, bueno, cuando ya son las 4:03, podemos comenzar la clase. Entonces, yo lo dejo a usted, profe, y avíseme si necesita que le ponga en pantalla las diapositivas. Muy bien, mire, lo que vamos a hacer es interactuar contigo y también con los chicos que estén conectados, ¿no? Si alguien se conecta a lo que es la clase, pues podemos interactuar. Mientras tanto, vamos a interactuar contigo. Lo que sí, quiero que me ayudes con la presentación de las diapositivas, por favor. Entonces, claro. Empecemos. Muy bien. Vamos a poner las diapositivas. Ahí va, profe. Vamos. Con ritmo. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Ahí bailando, vamos a desestresarnos un poco. A veces la física suele ser un poco compleja porque a ver, los profesores les metemos muchas ecuaciones, les damos muchas ecuaciones y pues de alguna forma al ver las cosas en pizarra un poco nos aburrimos. Pero no siempre las cosas se pueden ver en pizarra, sino que también lo podemos ver experimentalmente. Pero hay que tener en cuenta que la parte de matemática que se necesita en la física es muy importante para comprender lo que es el universo. Continuamos con la siguiente. Miren, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Esa pregunta clásica de ¿qué es la física? ¿Qué será para ti la física? A ver, si nos vamos a la siguiente, podemos ver que la física proviene de un vocablo griego. Ese vocablo griego se denomina física. Y física, si continuamos a la siguiente, simplemente significa lo que es la naturaleza. A ver, señorita Katy, señorita, ¿te puedo llamar Katy directo? Está bien, señorita. No sé. Katy, directamente, Katy. Muy bien, hola, Katy. Bueno, Katycita, quiero que cierres tus ojos, ¿está bien? Y pienses en la palabra naturaleza. Cuando piensas en tu cabeza la palabra naturaleza, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Agua. ¿Qué más? Pajaritos. Muy bien. ¿Sigue? Veo árboles también. Cielo. Muy bien. Perfecto. Mira, podemos ver lo que la naturaleza es todo lo que nos rodea. ¿Está bien? La naturaleza es todo lo que nos rodea. Y resulta que la física, podemos continuar a la siguiente, la física es aquella ciencia pura y natural, además de exacta, que nos permite describir todo lo que se denomina principios, leyes, de lo que reinan en la naturaleza. O sea, la física es aquella ciencia
que estudia el comportamiento de la naturaleza y todas sus interacciones. Entonces, resulta que la naturaleza está conformada por lo que es materia, entre comillas. Está conformada por materia. La materia es todo, se encuentra en cualquier lugar. Pero resulta que esa materia, con ayuda de la energía, está en constante cambio. Entonces, cuando la naturaleza cambia, se lo conoce como fenómeno natural. Uh-huh. Ese fenómeno nosotros podemos inducirlo de alguna forma. Empecemos con la siguiente, por favor. Vamos a realizar el primer experimento. Aquí vamos a hacer unas apuestas. ¿Está bien? ¿Te gustaría hacer unas apuestas? Ya, claro que sí. Claro, a ver, ¿qué apostamos? Apostaremos un chiste, ¿qué dices? Uy, soy maligno, pero ya, dale. Ya, el que pierde un chiste, muy bien. Entonces, decimos. A ver, aquí tengo lo que es un sistema, aquí tengo con mi ayudante, mi producción está aquí atrás, se llama Yuren. Entonces, mira, aquí tengo lo que es una llave de paso. ¿Conoces la llave de paso, verdad? Sí, 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 sí. Muy bien, la llave de paso, aquí tengo un globo inflado y aquí tengo un globo inflado de una manera pequeña. Uh-huh. En este instante, la llave de paso está cerrada. Ya. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, y aquí vienen las apuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con los globos, con los dos globos, en el momento en que yo abra la llave de paso? Primera opción, te voy a dar opciones para que más o menos pensemos. Ya. Te voy a dar opciones. La primera opción, cuando abra la llave de paso, aquí existe mayor cantidad de aire. Entonces, el globo grande va a inflar al globo chiquito. Eso es una opción. Uh-huh. Ok. Segunda opción. Cuando yo abra la llave de paso, los dos globos van a adquirir el mismo volumen. Ok. Tercera opción. Cuando yo abra la llave de paso, el globo chiquito va a inflar más al globo grande. ¿Por cuál te vas? Por la 3. Por la 3. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Llegó la hora de verdad. Si no hay apuestas más, vamos ahí. ¿Listos? Abrimos. Y es cierto, ¿no? El globo chiquito ha abierto o ha inflado más al globo grande. La pregunta es, ¿por qué? Porque el globo chiquito tenía menos aire, entonces tenía menos fuerza. Más o menos. ¿Podemos seguir a la siguiente slide? Ok, antes de irnos a la siguiente plantilla, quiero darle la bienvenida a uno de los estudiantes que se ha sumado hoy día. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno verte, Samuel, de tanto tiempo. Uh-huh. Uno de los estudiantes, profe Ariel. Sí, lo estás reconociendo, haciendo de acá. Muy bien, bienvenido, Samuel. Y bueno, vayamos avanzando entonces. Bueno, entonces, habíamos visto que tenemos dos globos. Entonces, acá, directamente, el globo chiquito ha inflado al globo grande. La gran pregunta es, ¿por qué? Resulta que en física existen dos tipos de magnitudes. ¿Cuántos tipos de magnitudes existen en física, Katy? Dos. Eso. Ahora, estas magnitudes se denominan magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Está bien? ¿Cómo se denominan, Samuel? Samuel. Vectoriales y escalares. Muy bien. Resulta que se puede caracterizar. Vamos a jugar. Mira, vamos a memorizar estos conceptitos. ¿Está bien? Uno se trauma de alguna forma con magnitudes vectoriales y escalares. Entonces, mira, en primera instancia, cuando yo haga esto, ustedes van a decir módulo. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer la prueba. Módulo. Muy bien, otra vez. Módulo. Muy bien. Ahora, cuando yo haga esto, ustedes van a decir dirección. ¿Está bien? A ver, ¿listos? Ya. Dirección. Muy bien. Módulo. Dirección. Muy bien. Ahora, mira, cuando yo haga esto, ustedes van a decir sentido. ¿Está bien? Sentido. Ok, a ver, vamos a jugar. ¿Listos? Módulo. Sentido. Dirección. Más rápido. Módulo. Dirección. Sentido. Entonces, resulta
que una magnitud vectorial tiene tres características. ¿Cuáles son? Módulo, dirección y sentido. Y sentido. Entonces, en cambio, las magnitudes escalares solo presentan módulo. ¿Está bien? Entonces, recuerda, las magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. En cambio, las magnitudes escalares solo tienen lo que es módulo. ¿Está bien? Entonces, seguimos al siguiente slide, por favor. Ah, eso me recuerda a un chiste. ¿Quieren escuchar el chiste? Ya que te lo debía, Katy. Este chiste es ñoño, así es ñoño, así solo a los que más o menos han entendido las características de las magnitudes vectoriales y escalares van a entender este chiste, es ñoño, tal vez no se diga, a ver, vamos a ver. Resulta que en la calle existían dos tipos de magnitudes, una que era vectorial, la B que están viendo a la izquierda en su pantalla, y la E que está a la derecha. Entonces, resulta que la magnitud E es una magnitud escalar. Resulta que la magnitud escalar estaba sentado en una acera llorando, muy triste. En cambio, la magnitud vectorial se encontraba caminando en la calle, todo feliz, todo contento de la vida, como debemos disfrutar todos en algún momento. Entonces, y observa obviamente a la magnitud escalar. En ese instante le dice, la magnitud vectorial le dice a la magnitud escalar, tú, magnitud escalar, ¿por qué estás triste? Le dice. Y la magnitud escalar dice, es que mi vida no tiene sentido. ¿Lo ubicas? O sea, entonces, mira, recuerda, la magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. En cambio, la magnitud escalar no tiene sentido. Es triste la vida de las magnitudes escalares. La magnitud escalar, nosotros lo hemos ido trabajando de alguna forma desde kinder. Cuando éramos chiquititos, te ubicas que la maestra venía y te ponía puntitos y dibujabas pollitos y dibujabas el número 1 y 2. Desde ahí, nosotros hemos empezado a ver las magnitudes escalares. En cambio, las magnitudes vectoriales, aparte que la encontramos en todo lado y son muy útiles, ¿está bien? Ya lo empezamos a estudiar en lo que es en secundaria. Y para explicar el concepto de lo que son este primer experimento del globo vector, ¿está bien? Uh-huh. Para explicar esto necesitamos lo que son vectores. Para eso vamos al siguiente slide. ¿Ven? Recuerda, la magnitud vectorial tiene módulo, dirección y lo que es sentido. Entonces, cuando hacemos esta operación, decimos módulo. ¿Alguien me podría decir qué será el módulo entonces? El módulo. Exacto. El tamaño del vector, el largo del vector. Pues decimos módulo. Su dirección, esta cosita, está dado por un ángulo que se mide respecto a un eje de referencia. ¿Está bien? Recuerda, módulo, tamaño, dirección. ¿Está bien? Que está dado por un ángulo que se mide respecto a un eje de referencia. Y el sentido. El sentido, en este caso, ¿qué sería en el vector? La punta. Exacto, la punta de la flecha. ¿Entiendes? Entonces, tienes módulo, dirección, sentido. ¿Está bien? Ahora, pasamos al siguiente. Hemos visto esta parte de vectores para explicar lo que es el fenómeno de lo que hemos visto acá. ¿Has visto tú que cuando he abierto la llave de paso, esa llave de paso, también cuando se ha abierto, el globo chiquito ha inflado al globo grande? ¿También? Entonces, eso obedece a lo siguiente. Resulta que aquí, también, el globo pertenece o tiene lo que es un material elástico, es netamente elástico. Entonces, se podría decir, entre comillas, que en las paredes, de este globo, existe lo que es una fuerza elástica. Vamos a representar a esa fuerza elástica con los dos vectores que ustedes están viendo ahí. Si te das cuenta, en el vector grande existen lo que son los vectores, pero los vectores que están abiertos, los vamos a llamar así, abiertos. En cambio, en el lado del vector del globo chiquito, los vectores están más cerrados, ¿no? Ángulos obtusos y ángulos agudos.
Obtusos cuando son grandes los ángulos entre los vectores y agudos cuando son chiquitos. Entonces, continuamos en el siguiente. En esta parte existe lo que es suma de vectores. Cuando vemos lo que es suma de vectores, tenemos que recordar lo que es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos permite calcular lo que es la resultante. La resultante es la suma de los dos vectores. ¿Está bien? Es la suma de los dos vectores. En el primer caso de la izquierda que ustedes ven, ahí se tiene lo que son dos vectores cuyo ángulo es pequeño, es agudo. En la derecha tenemos dos vectores cuyo ángulo es obtuso, tita 2 lo estoy llamando yo ahí. Y esas líneas en rojo que tú estás viendo simplemente son las resultantes que se obtienen cuando tú vas sumando lo que son los vectores. Pregunto, ¿en qué caso la resultante es más grande? ¿En el caso en que el ángulo es más chiquito o en el caso en que el ángulo es más grande? En el ángulo agudo. En el ángulo agudo. El ángulo agudo, la resultante es muy grande. Muy bien, Samuel. Entonces, mira, en este caso, los dos vectores que estaban aquí tienen un ángulo agudo. Por lo tanto, la fuerza, entre comillas, va a ser mayor en esta parte, en lo que es el globo chiquito. Y en esta otra parte que está inflado, la fuerza va a ser mucho menor. ¿Te das cuenta? Entonces, es en tal sentido que al ser mayor la fuerza, entre comillas, elástica aquí, entonces empuja lo que es el poco aire existente acá para inflar esta parte. Alguna vez cuando nosotros compramos lo que es un globo y tratamos de inflar, ¿te das cuenta? Nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho inflar. Precisamente porque está totalmente desinflado y las paredes de elásticas son muy resistentes. ¿Qué les parece el experimento? ¿Sí? ¿Quieren otro experimento? Sí, pero antes del experimento vamos a dar la bienvenida a Chauca, que está conectado junto con nosotros también. Pero quisiera pedirte, Chauca, que pongas tu videocámara encendida para que te podamos conocer. Chauca. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos. Qué bueno tenerte acá. ¿Eh? Continuamos en el siguiente slide. Ok. Por fa. Mira, entonces, hasta ahorita hemos visto una parte de la física donde identificamos lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces, resulta lo siguiente. Vamos a mostrar un experimento que se llama eludión de Descartes. Entonces, mira, eludión de Descartes consiste en una botella. Aquí lo tienes. Aquí tienes una botella. Tienes una botella que está repleta de agua. Como puedes ver, está repleta de agua. Y en el interior existe lo que es un goterito. Voy a permitirlo levantarme. Entonces, aquí en el interior, si lo pueden ver, aquí, justo aquí está colgando, pueden verlo. Ahí existe lo que es un goterito de jarabe, es de jarabe para bebé. Entonces, mira, es una botella común, normal. Entonces, el objetivo del experimento es hacer que el goterito dentro de la botella se mueva hacia abajo y hacia arriba, pero sin tocarlo. Es más, yo no puedo tocarlo porque está dentro de la botella. No puedo tocar directamente al gotero porque está dentro de la botella. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ustedes me creen que soy capaz? Existen personas tan inteligentes como yo que pueden mover objetos sin tocarlo. ¿Ustedes creen eso, chicos? Chicos, ¿ustedes creen eso? ¿Ya? Entonces, mira, la cosa es que yo voy a mover el gotero que está acá adentro sin tocarlo. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Para eso necesito silencio, necesito concentrarme mucho. Voy a bajarme los audífonos. Necesito concentrarme mucho porque esto amerita la mayor parte de mi concentración de la mente. Observa. Aquí está. Como los magos dicen, mira, nada por aquí,
Nada por allá, aquí está el goterito. Voy a concentrarme, lo voy a agarrar de la parte inferior. Me voy concentrando. Y lo voy a hacer. Baja, 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 baja. Ahí, quieto. Ahora vemos que baje un poco más. O que en este caso vaya lo que es subiendo. Y puedo decirle quieto ahí para que vean lo que son los chicos. ¿Se ve el goterito? Ahí está. Me lo estoy moviendo. Entonces, mira, les estoy demostrando que existen personas tan inteligentes como yo que son capaces de mover lo que son los objetos sin la necesidad de tocarlo. Es más, tú no puedes tocarlo porque el goterito porque está dentro de la botella. Katy, ¿estás ahí? Aquí estoy, solamente que estaba dándole más, más protagonismo porque obviamente necesitábamos ver el experimento. Sí, se ve bien. Sí, si no se ve bien, me dices, por favor. No, perfecto. Igual los chicos que están pasando la clase por el Facebook Live nos pueden ir avisando si todo se ve bien, si todo está bien, para que nosotros también podamos verificar. ¿No? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué sucede eso? Ahí está el goterito, mira, ahí está, lo estoy concentrando. ¿Por qué el goterito simplemente con la ayuda de mi mente puede moverse o dejarlo ahí? La gran pregunta es, ¿por qué? Y esto es una simple botella, ¿eh? Es una simple botella. Entonces, ¿alguien me podría decir por qué? Es por la presión que ejerce sobre la botella. Muy bien, ¿algún otro concepto más, Katy, tal vez? Claro, porque hace rato hubiera pensado que es porque estabas agarrando la botella desde abajo, pero luego lo hiciste sin agarrar la botella. ¿Alguien más tiene algún concepto? Aquí me ayuda mi producción, me dice yo. Ven producción, ve. A ver, antes de que nos digan cuál es el truco físico que hay ahí detrás de ese gotero, el agua y la botella, vamos a dar la bienvenida a Sasa. Hola, Sasa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, Sasa, ¿qué tal? ¿Que te están gustando los experimentos? Sí. Qué bueno. Si tienes alguna pregunta, no dudes en aclararlas, porfa. ¿Está bien? Nuevamente, hacemos el experimento, vamos a moverlo. Concentramos y sube. ¿No? Entonces, sin tocarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se mueve ese objeto? Y además no puedo tocarlo. Vamos a lo que es la explicación física. Vamos con el slide, por favor, Katy. El siguiente. Mira, cuando el gotero está así, como lo están viendo en la botella, está bien, la parte rojita que ven en la botellita, está bien, sientes lo que son dos fuerzas, y resulta que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Las fuerzas tienen un módulo, tienen una dirección y tienen lo que es un sentido. En este caso, cuando el goterito está así arriba, experimenta dos tipos de fuerza. La primera, que se llama peso, la letra W, que tú ves ahí, y ese peso es simplemente el producto de la masa del goterito multiplicado por la gravedad, la aceleración gravitatoria. Pregunto, ¿alguien sabe dónde apunta la gravedad? ¿Dónde apunta la gravedad? Arriba. Nada, abajo. Todo el tiempo abajo. Sí, yo estaba bailando aquí. La gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. La gravedad también es una magnitud vectorial, cuyo sentido siempre es hacia abajo, ¿sí? La gravedad. En cambio, la masa es una magnitud escalar, ¿está bien? Entonces, el producto de una magnitud escalar por otra magnitud vectorial te da como resultado una magnitud vectorial. Es por eso que la botella, ustedes están viendo en el slide, el peso apunta hacia abajo. Ahora, aparte de esa fuerza, el goterito experimenta otra fuerza que se denomina empuje. El empuje está hacia arriba,
Ese empuje, ¿sabes? La gravedad, que es la densidad, multiplicado por la gravedad, que es una magnitud vectorial, y lo que es el volumen de lo que es el cuerpo, ¿sabes? Su sentido va a ser a lo que es hacia arriba. A ver, colocamos el siguiente slide, por favor. Y aquí viene el secreto, y eso es lo que decía el señor Samuel. Para hacer que este gotero descienda, simplemente tienes que ejercer presión, como decía Samuel, presión sobre la superficie de la botella. Presionas, ¿sí? Y automáticamente el goterito baja. Dejas de presionar y el goterito automáticamente lo que hace es subir. ¿Sí? Recuerda que presión se denomina o se calcula como fuerza sobre área. ¿Sí? Fuerza con lo que yo estoy apretando, presionando, vamos a llamarlo así, sobre una determinada área. Hago presión, fuerza sobre área, y el goterito baja. Dejo de hacer presión y el goterito lo que hace es subir. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de presión, y la presión también es una magnitud vectorial. Por eso lo estamos describiendo de esa forma. El siguiente slide, por favor. Entonces, aquí viene otro chiste ñoño, a ver si entienden. ¿Está bien? Otro chiste ñoño. ¿Quieren escucharlo? Sí, claro. A ver, mira, perdón. Resulta que había una fiesta de puros físicos. Imagínate cómo sería esa fiesta de puros físicos. ¿Está bien? Hay una fiesta de puros físicos sentados en una mesa enorme, en el cielo, obviamente, entre comillas, ¿está bien? Entonces, habían físicos desde nombre, estaba Albert Einstein, estaba Galileo Galilei, estaban muchos físicos, Planck, ¿está bien? Estaba Maxwell, entonces, todos sentados. Y como son físicos, de alguna forma estaban sentados y de alguna forma aburridos en la mesa. Siempre pensando en sus teorías, ¿no? Queriendo hacer uno y otro experimento. Entonces Newton dice, chicos, la fiesta está muy aburrida. ¿Qué tal si jugamos algo? Entonces Galileo se para, ¿no? Con su telescopio, agarra su telescopio, lo coloca a un ladito y le dice, yo tengo una idea, dice Galileo. Entonces, ¿cuál? Le dice, ¿no? Jugaremos a las escondidas. Entonces dice, ya, sí, escondidas, muy bien. ¿Quién va a contar? Que cuente Galileo, todos decían, ¿no? Y Galileo, como ha contado, o le gusta ver las estrellas, imagínate cuántas estrellas ha contado en su vida. Entonces dice, no hay ningún problema. Entonces aparta su telescopio, se va a la pared y empieza a contar. 1, 2, 3. Entonces todos los físicos se han ido a esconder. ¿Está bien? Entonces Albert Einstein se había metido lo que es a un ropero, ¿está bien? Max Planck se había metido a una caja, todos han ido a esconder. Pero el único que no se ha ido a esconder ha sido Isaac Newton. Entonces Galileo seguía contando. Dice 1, 2, 3, 4 y obviamente uno cuenta hasta 100. Ya estaba por 95 y Newton seguía sentado. Pero al escuchar el número 95, Newton se para, agarra una tiza y dibuja en el piso un cuadrado de 1 metro de lado. Imagínate, agarra, se para, dibuja un cuadrado de 1 metro de lado y se para dentro del cuadrado. Entonces Galileo, como sigue contando, dice 98, 99, 100. Entonces se da la vuelta a Galileo y es obvio, aquí digamos, tiene 1 metro cuadrado, ¿no? Ahí está Newton. Entonces, y es obvio que Galileo es el primero que ve es a Newton. Es lógico, ¿no? Porque el único que no es escondido solo se ha parado sobre 1 metro cuadrado. Entonces le dice, 1, 2, 3, Newton, estás pescado. Y Newton dice, Newton, no. Y otra vez, 1, 2, 3, Newton, estás pescado, le dice Galileo. No, Newton, no. Y Galileo se enoja. Va, le dice, pero Newton, te estoy viendo, te estoy tocando, ¿por qué dices que no estás pescado? Entonces Newton se señala, dice, pero pensá, hermanito, le dice. Newton se señala él mismo, ¿no? Newton, sobre metro cuadrado, ¿quién es? Newton es unidad de fuerza. Sobre metro cuadrado, ¿quién es? Entonces dices, Newton sobre metro cuadrado.
si uno piensa, dice, Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Y Pascal, ahí está el chiste, hay tambores, ¿no? ¡Tarán! Entonces, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, si volvemos al slide, Newton sobre metro cuadrado, resulta que es la unidad de presión. Cuando Newton sobre unidad de área, mira, Newton es la unidad de fuerza, que es una magnitud vectorial. En cambio, el área, viste, el área donde está parado es un metro cuadrado. Entonces, resulta que Newton sobre metro cuadrado te da este concepto de Pascal. Y Pascal es la magnitud con la que, o es la unidad con la que se mide lo que es la presión. Continuamos al siguiente slide. Mira, entonces dice, mira, cuando nosotros ejercemos presión en la botella, resulta que estamos aplicando el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? ¿No? Toda presión ejercida, ¿no?, sobre un fluido se propaga sobre todo en la sustancia, ¿no? O sea, se propaga sobre todo el fluido. Si la presión está aquí, entonces resulta que esa presión se manifiesta en todas las paredes de lo que es el agua dentro de la botella. Pero aquí vamos a necesitar ver lo siguiente. Mira, aquí, mira, no sé si ven el goterito. ¿Se ve el goterito? ¿Ven la burbuja de aire dentro del gotero? Voy a acercarlo un poco más. Mira, cuando hago presión, estoy presionando ahora, esa burbuja de aire se comprime gracias al principio de Pascal. Entonces, mira, cuando presiono la botella, ¿está bien? El aire del goterito se comprime y al comprimirse ingresa mayor cantidad de agua dentro del gotero. Y al ingresar mayor cantidad de agua dentro del gotero, aumenta lo que es su peso. Y con la ayuda de la gravedad que apunta hacia abajo, pues el goterito desciende. Entonces, cuando el goterito nuevamente asciende, aparece otro nuevo principio. Y ese principio se lo conoce como principio de Arquímedes. Podemos seguir al siguiente slide. ¿Sí? Aquí hay dos principios, ¿no? Uno que es el principio de Pascal y otro que es el principio de Arquímedes. Entonces, recuerda que el principio de Arquímedes nos está explicando, como ustedes pueden leer ahí, ¿no? Nos está explicando por qué el cuerpito asciende a la parte superior. Chicos, preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí ha entendido? ¿Qué tal? ¿Estaba fácil el experimento? ¿Medio difícil? Yo creo que vamos a saber si es difícil o fácil hasta que nosotros mismos lo hagamos en casa. Así que, chicos, chicas que nos están viendo, ya saben, el profe nos ha enseñado cómo hacer una botella con un gotero para que suba y baje y podamos demostrarlo en nuestras casas como si fuéramos magos también, ¿no? Y estamos implementando la física, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es magnitudes vectoriales y escalares. Mira, recordemos un poco. Sabemos que las magnitudes vectoriales tienen tres características. ¿Cuáles son? Módulo, dirección, sentido. ¿Las magnitudes escalares solo tienen? Módulo. ¿La gravedad dónde apunta? Abajo. Oh, muy bien. Genial. Súper. Ahora, digamos que en el siguiente slide, por favor. Muy bien, Katy. Te voy a poner 100. Muy bien. Vamos. Ahora vamos a ver otro experimento. Continuamos, por favor. Espero que les estén gustando los experimentos. Este experimento es muy complicado y voy a necesitar ayuda de mi querida producción que se llama Yurem. Entonces me va a dar un momentito, por favor. Voy a desconectar algunas cositas acá porque voy a traer algo grande. Algo gigantesco. Producción, por favor. Producción aquí. Producción. Mil disculpas. Mientras el profesor se va listando y va trayendo cosas nuevas y sorpresas para la clase, nosotros igual vamos a ir animando a todos los chicos y chicas que se sumen a este Facebook Live para poder aprender física.
de una manera entretenida, divertida, y la mejor parte de todo esto es que hay experimentos, así como en la física debería ser. Y en los colegios sabemos que hay menos tiempo, tal vez, no sabemos, pero los profesores siempre se abocan más a la teoría. En este caso, el profe Ariel hoy día ha traído una variedad de experimentos que nosotros podemos practicarnos en casa. Así que vamos con el profe Ariel, creo que ya está listo. ¿Qué tal? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Uy, claro que sí. Esta cosa es medio grandecita. Mira, estos son experimentos que llevamos con Peque y Nova a lo que son las escuelas. Has visto que lastimosamente en muchas escuelas de nuestra ciudad, de todo nuestro país, existen chicos que no cuentan con laboratorios, más nunca han visto algún material de laboratorio, o por lo menos han hecho un experimento de física o química que es tan bella. Entonces, nosotros con Peque Innova llevamos estos experimentos donde tú quieras. Solo tienes que contactarnos y lo hacemos de una forma gratuita gracias a la embajada norteamericana de nuestro país. Entonces, mira, aquí tengo lo que es un sistema de péndulos. Tengo el sistema de péndulos. Y estos péndulos van a danzar. Lo voy a poner de perfil, ¿está bien? Lo voy a poner y van a ver la forma que se va a generar cuando nosotros vamos a realizar lo siguiente. Mira, vamos a hacer que los péndulos dancen. Entonces, vamos a buscar una música de danza. No sé, a ver, esta música. Vamos, toditos. Voy a mover con la ayuda de este palito, voy a generar esta cosita a este lado. Soltamos. Miren, lo que yo quiero que enfoquen en este instante es la primera parte. Vamos a detener los péndulos que están oscilando. ¿Está bien? Vamos a detener los péndulos que están oscilando. Y lo que yo quiero que vean es esta parte, porque lo siguiente que vamos a ver es esto. ¿Ven esa forma? ¿Cómo se está generando al principio? ¿Está bien? Parece una serpiente, ¿verdad? Nuevamente vamos a mostrarlo. Cuando suelto, mira, voy a hacer que estos péndulos oscilen. Entonces, cuando suelto a los mismos, van a observar la figura que se forma. Entonces, están observando que el movimiento más o menos es como si se estuviese moviendo lo que es una serpiente. Entonces, lo que vamos a estudiar con la ayuda de estos péndulos es lo siguiente. ¿Podemos mostrar el slide, Katy, por favor? ¿Ven? El siguiente, eso. Entonces, todos debieron hablar o debieron escuchar alguna vez la palabra onda. Ese amigo es buena onda. Oh, ese amigo es mala onda. Oh, qué buena onda que eres. Qué mala onda eres. Entonces, pero nadie sabe qué es una onda. Cuando uno pregunta así, qué buena onda. Sí, pero ¿qué es onda? ¿Alguien sabe qué es onda, chicos? ¿Alguien sabe qué es onda? ¿Alguien sabe qué es onda? En el colegio no lo hemos visto todavía. ¿Es un ciclo con inicio y final? Más o menos, Samuel, muy bien. Vamos a ver el slide, señorita Katy, por favor. Voy a pedir a mi producción que se lleve los péndulos. Muchas gracias, producción. Tan lindo la producción. Bien, entonces vamos a ver lo que son las ondas, chicos. Entonces, el siguiente slide, Katy, por favor. Entonces, resulta que una onda es una perturbación.
¿Está bien? Cuando nosotros hemos hecho mover a lo que son los péndulos y para generar este movimiento, hemos perturbado su estado, en otras palabras. Entonces, resulta que una onda es una perturbación de un medio. Y entendemos a un medio como cualquier cosa, digamos, podríamos ponerlo para que se entienda fácil, como, digamos, un medio de donde se propaga la onda es el aire. ¿Por qué? Porque es el medio donde se propaga lo que es el sonido. En el aire se propaga lo que es el sonido. Ahora, cuando golpeamos en la mesa, escuchamos el sonido, porque el sonido se propaga por el aire, pero además, cuando golpeamos de esta forma, ¿está bien? La onda se propaga por la madera. Por eso cuando uno golpea la puerta, siente una vibración. Cuando en el planeta existen lo que son terremotos, también significa lo que son una onda. Y la onda tiene partes, ¿está bien? Entonces, Katy, vamos a jugar un rato. Mira, dice, cuando yo haga esto, a ver, todos hagamos esto. Todos hagamos esto, chicos. Entonces, resulta que esto es cresta. Cuando hagamos esto, ustedes dicen que es cresta. A ver, vamos a empezar, ¿está bien? Vamos con esto. Ustedes tienen que decir cresta. Muy bien, ahora, cuando yo haga esto, esto significa valle. A ver, vamos. Cresta. Valle. ¿Y esto qué sería? Valle. Valle. ¿Y esto? Cresta. Valle. Ahora, si yo hago esto, se llama amplitud de onda. ¿Ok? Amplitud de onda. Otra vez. Cresta. Valle. Valle. Amplitud de onda. Amplitud de onda. ¿Está bien? Y esto, cuando haga esto, así, ¿no? Esto se llama longitud de onda. ¿Está bien? Nuevamente. Cresta. Valle. Valle. Amplitud de onda. Longitud de onda. Longitud de onda. Ahora, este. Longitud de onda. Se llama periodo. Fíjense, en el fútbol, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no? Esto tiempo. Se llama periodo. Exacto. Periodo es un tiempo. ¿Está bien? Tiempo. ¿Está bien? Ahora, cuando yo haga esto, así, ciclo. Como decía Samuel, ciclo. A ver, repasemos. Amplitud de onda. Amplitud de onda. Longitud de onda. Periodo. Ciclo. 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 ¿Y esto? Frecuencia. Son manos. Frecuencia, sí, moviendo. ¿Está bien? A ver, ustedes, ahora yo voy a decir la palabra y ustedes van a hacer las formas sin hablar. Entonces decimos, cresta. Valle. Amplitud de onda. Longitud de onda. Periodo. Ciclo. Frecuencia. Muy bien, chicos, muy bien, felicidades, están aprendiendo. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿no?, se relaciona con lo que son las ondas, porque las ondas tienen esas partes, ¿está bien? Recuerda, la onda tiene cresta, valle, amplitud de onda, longitud de onda, periodo, ciclo, y tiene lo que es una frecuencia. ¿Está bien? ¿Podemos continuar con el slide, señorita? Por favor, se lo agradezco mucho. Está tierna usted. De nada, muchas gracias a usted. Ahí están las partes de la onda. Si te dan cuenta, no era necesario ni verlas. Ahora vamos a identificar a esas partes en la onda. A ver, pongamos el siguiente slide. Ahora mira, como ustedes ya saben, ahí estamos viendo lo que es una onda. ¿Está bien? Esa es una buena onda. Recuerda que una onda es una perturbación de un medio, sobre un medio. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya tranquilamente pueden identificar cuáles son las crestas. Pregunto, ¿cuántas crestas ven? Dos. ¿Cuántos valles?
2. Ahora, la amplitud de onda es la altura de este, la mitad de la onda que ustedes están viendo hacia la parte de arriba. Esa es la amplitud de onda. O la amplitud de onda también se puede ver o mide lo que es la altura de la cresta o qué tan profundo es el valle. ¿Está bien? Entonces, ahora, la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta y valle o valle y valle. Por eso hacemos este símbolo, ¿no? Amplitud de onda. Entonces, el ciclo, ¿está bien? Es el camino que dibuja, entre comillas, la onda entre dos puntos sucesivos de un mismo nivel. Eso lo vamos a ver después. Y el periodo es el tiempo que dura un ciclo, ¿recuerda? El tiempo que dura lo que es un ciclo. Y resulta que la frecuencia es el inverso del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. Continuamos con el siguiente slide, por favor. Ahora, mira, aquí hay algo muy importante. En física se tiene lo que es una ecuación. Esa ecuación es la ecuación de la onda. Todos podemos dibujar lo que es una onda en nuestras casas. Es más, podemos hacer experimentos que generen lo que son ondas. Te reto a que cuando tú tengas, digamos, un bañador con agua y dejes caer una piedrita, en el agua se va a formar lo que son ese tipo de ondas. Pero la idea es identificar qué tipo de onda es. Puede ser una onda longitudinal, puede ser una onda transversal y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de onda es aquella que dice Y igual a A multiplicado por el seno de KX menos omega T. Entonces, si nosotros introducimos esos factores, en un programa, en Excel, digamos, si ponemos esos factores y empezamos a dibujar, te va a generar una onda. Si tú quieres dibujar ondas de este tipo y estudiar de alguna forma muchos fenómenos naturales, pues puedes empezar analizando esta ecuación. Pero ¿dónde vemos las ondas? ¿Tú has visto o has escuchado hablar la palabra microonda? ¿Has escuchado hablar la palabra de onda de sonido? Cuando ustedes me están escuchando, están sintiendo lo que es la onda de sonido. Ahora, en la radio, ¿no? Uno dice 98.5 hertz, ¿no? Hertz. O también dicen, estamos en FM y AM, si se dan cuenta. Estamos, ponle a 98.5 AM o 103.4 FM. Cuando escuchamos esas palabritas, digamos, FM significa frecuencia modulada. Es el inverso del periodo de la onda. Cuando colocamos amplitud modulada, o sea, AM, estamos haciendo variar lo que es la amplitud, el tamaño de la onda. ¿Está bien? Entonces, tiene otras aplicaciones. También se estudia lo que es astronomía y todo lo demás. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, Katy, chicos? No. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la clase? ¿Tenemos aún tiempo o continuamos? O no sé, depende de ustedes. ¿Perdón, profe? ¿Continuamos con la clase? Creo que ya son las 5, no sé. Sí, vamos continuando, profe. Ya vamos a ir acabando. Mira, acá tengo lo que es un aparatito. ¿Ven el aparatito acá? ¿Ves este aparatito? Entonces, resulta que mi persona también tiene lo que es un club de robótica. Ese club de robótica se llama Bots School, ¿no? Bots School, en Bots School enseñamos lo que es robótica de una forma educativa. Por ejemplo, y en robótica es obviamente que aparecen distintos fenómenos de física. ¿Cómo podemos ver acá? Producción, por favor. Ahí está mi producción. Mi producción es medio tímido, van a disculpar. Vente aquí, vamos a alzar al muñequito, lo vas a colocar ahí. Mira, en este caso tengo lo que es un pequeño robotito que está compuesto de un cerebro electrónico que se llama EV3. Si ustedes pueden ver, simplemente son materiales de Lego, ¿no? Entonces, acá en esta parte inferior, presento lo que es un servomotor. Acá presento otro servomotor y aquí tengo otro servomotor. En total estoy utilizando 3 servomotores y estoy utilizando lo que es aquí, esta partecita que tú ves acá, se llama un sensor ultrasónico. Entonces, resulta que la palabra ultrasónico también se nos relaciona con lo que son ondas.
¿está bien? De ultrasonido, ¿está bien? Entonces, mira, ¿cuál es el objetivo de este mi robotito? Mi objetivo es alzar, levantar, sostener a este mi compañero de vida, que se llama Freddie Mercury. Entonces, a Freddie lo voy a colocar a este lado. Y mi producción va a ser que agarre, sin que se equivoque, lo que es la garra. Entonces, voy a hacer coser el programa que ya está instalado acá. Ahí está. Entonces, cuando yo acerque mi mano o pase sobre el sensor, esto automáticamente se va a mover. Hacemos que se mueva. Ahí está. ¡Ah! Lo mató. Lo mató. Ahí debería soltarlo. Mira su lugar. ¿Por qué les estoy mostrando este experimento o este simple aparatito? Porque resulta que en física se pueden ver de esta forma muy divertida las cosas. Se puede ver distintos movimientos como ustedes están viendo acá. Pero si tú no entiendes la parte física, no vas a poder entender la forma o por qué el mismo se va moviendo. Aquí existen muchos dispositivos entre engranajes y servomotores que nos permiten estudiar la física de una manera más divertida, más entretenida. Desde cómo ver o asociar lo que son los engranajes, estudiar cinemática de rotación, estudiar lo que son torques, verificar la masa, la fuerza, el peso del sistema que tiene que alzar, por ejemplo, en este caso el muñequito, cuánta fuerza tiene que utilizar para levantar el mismo, ¿no? Mecánica de rotación, dinámica, estática, y todos esos conceptos que en el colegio, de alguna forma, parecen aburridas cuando lo vemos en pizarrón, pero también lo podemos ver en forma práctica. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Súper. ¿Qué dices, Katy? ¿Tienes alguna pregunta o duda? Yo no, ya la verdad yo he entendido varias cosas que tal vez en el colegio no lo había entendido y he logrado entender recién ahora, después de tanto tiempo. Y yo creo que hay chicos y chicas que nos están escribiendo también en los comentarios acerca de los experimentos que hemos hecho. Hay una pregunta de Juan que dice, ¿se puede hacer sin un gotero? Sí. Me refiero al experimento de la botella, ¿o puede ser con una jeringa? Pregunta. Sí, se puede hacer con otros objetos, incluso con un palito de fósforo se podría lograr hacer este experimento. Lo que sí tendrías que tener cuidado es de que, por ejemplo, con una jeringa, que tiene una densidad distinta a la del agua, entonces, por ejemplo, mira, si esta es la jeringa que tú vas a usar, si esta es la jeringa, entonces, como es plástico, tiene una densidad menor, y ese plástico flota, si te das cuenta, en el agua. Entonces, cuando tú coloques la jeringa, pues, por más que lo pongas un poco de agua, la jeringa se va a inclinar de esta forma. Entonces, para lo que tenemos que hacer para lo del gotero es equilibrar la fuerza, el peso. Lo que generalmente uno hace es colocar lo que es pedacitos de metal, puedes colocarlo alambre de amase, para que tu gotero que está así, pues, quede, pues, netamente vertical, ¿no? Entonces, si una vez que logres hacer eso, pues, tranquilamente el experimento puede funcionar. Pero no hemos visto la aplicación de este experimento. No hemos visto la aplicación. ¿Dónde creen que se lo ha aplicado? ¿Dónde podrían aplicar este experimento del baja y sube? Esta es una aplicación grande de la humanidad. Sube, ya se ha muerto. Sube. ¿Sí? Esta es una aplicación grande, ¿está bien? Que ha dado la humanidad. ¿Dónde podrían aplicar esto, chicos? En los barcos. En los barcos, más o menos. Hay algo más grande. ¿Ustedes han visto alguna vez un submarino en la tele? Un submarino. Entonces, mira, ellos hacen presión igual. Hacen presión los submarinos en unos aparatos que se llaman campanas de lastre. Ellos hacen presión en lo que es esas campanas, en este caso en el agua, para descender a la profundidad que quieran. Como hacen presión, descienden a la profundidad que quieran y mediante turbinas, ellos y dirección pueden moverse donde ellos deseen.
Entonces, esta es una gran aplicación que se le ha dado a este simple experimento, ¿no? Les invito a que pueden curiosear más. Se puede hacer de distintas formas este experimento o el otro, ¿eh? ¿Qué les ha parecido? Ahora pueden hablar, chicos. Si quieren, pueden activar sus micrófonos. ¿Todo bien? Todo bien. No nos hemos olvidado de darte la bienvenida, solamente que como estaba en medio de la explicación del profe, no he querido cortar su explicación. Pero bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por haberte conectado y poder estar aquí en esta clase. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sasa, Samuel, Joaquín. ¿Nada? Ahí viene, hay otros participantes por ahí. Bueno, entonces hay una duda, profe, también en los comentarios. Nos pregunta Reina, ¿cuál es la aplicación que está utilizando para el video? ¿Cuál video? El de que estamos mostrando en los slides. Me imagino que sí, profe. Es una aplicación gratuita, es muy buena para las presentaciones cuando tú hagas una disertación. Se llama Genially. Genially se escribe, Genially. Entonces, Genially es gratuita, está en internet, entonces es súper práctico. Te invito a que lo veas, lo descubras, ¿no? Súper. Y, profe, yo quería, hay una curiosidad un poco más, más importante y con la relación también de usted y la música, ¿no? ¿Usted sabía que Brian May, que es el guitarrista de Queen, también estudió física? Física en sí, no, astrofísica, te diré. Entonces, Brian May es astrofísico. Sí, sí. ¿No? Es interesante ver, mira, cómo, por ejemplo, yo doy clases de robótica a niños. Entonces, y mis clases yo los doy con música. Porque en robótica, por ejemplo, tienes que construir, tienes que armar, pegar, pensar todo el tiempo. Entonces, cuando uno piensa de alguna forma en silencio, su cerebro está más o menos ahí quieto, ¿no? Está quieto y de alguna forma se aburre un poco más rápido y hace las cosas de alguna forma más lenta. Entonces, cuando tú haces de alguna forma, no a muchos tal vez nos sucede esto, pero cuando tú haces las cosas con música, la música interactúa contigo. Cuando tú escuchas un tema que realmente te gusta, entonces tú mismo te vas moviendo y te vas animando, ¿no? Te vas animando y vas despertando. Lo que me di cuenta en este largo tiempo que voy enseñando a lo que son niños, es que los niños reaccionan a estímulos musicales como el rock and roll y lo que es la música clásica. Entonces, ahí hay la relación, porque cuando uno escucha esos dos tipos de género, cuando está haciendo alguna actividad, ¿no? Incluso deportes, ¿no? Si te das cuenta, cuando vas al gimnasio, pues te pone una música, digamos, de heavy metal, entonces tú te vas moviendo más rápido y tienes más fuerza y haces más ejercicio, porque eso también es parte de cómo aprender o de cómo relacionarte para motivarte tú mismo. Entonces, los chicos que escuchan rock and roll o música clásica son aquellos chicos que iban incorporando las piezas en los robots o resolviendo los mismos ejercicios de física de una manera más rápida, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas música, automáticamente tu cerebro va trabajando más. Recuerda que cuando tú escuchas música, tu cerebro va identificando distintas frecuencias, distintos tonos, y tu cerebro le estás forzando a que trabaje más rápido. Y si trabaja más rápido, cuando tú estás haciendo alguna tarea, pues lo vas a hacer también de alguna forma un poco más rápido o te va a generar mayor cantidad de ideas. Algunos estudiantes que no les gusta la música, eso también está bien. Uno busca su comodidad. La idea es que tú te sientas cómodo, motivado y muy feliz, ¿no? Qué linda esta clase, ha sido espectacular. Hemos tenido experimentos, hemos tenido música, hemos tenido a un gran profesor, al profesor Ariel junto con nosotros. Y también hemos estado junto a Sasas, a Samuel y a Joaquín, que nos han acompañado en la clase del día de hoy. Muchas gracias, chicos, por haber participado. Espero que de verdad vayan a sus casas y puedan hacer uno de los experimentos y ya empiecen a indagar un poco más en la física. Y sí, se acuerden también de estos movimientos que el profe hoy día nos ha enseñado para que podamos ir recordando. Exacto.
Si quieren despedirse, chicos, si quieren decirnos algo, este es el momento. Profe, llegó el verano. Las manos en el muñeco, hueco. Sí, sí, eso pasa. Muy bien, muchas gracias, chicos. Me despido de ustedes, les agradezco de verdad que hayan participado en la clase del día de hoy. Seguramente tendremos alguna otra clase más de física más adelante y también estaremos tratando de invitar al profesor Ariel para que esté junto con nosotros. Ustedes, chicos, ya saben, todos los lunes, miércoles y viernes hay clases de diferentes materias con las que pueden aprender. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado junto a nosotros en este Piclases del día de hoy, donde hemos aprendido sobre física, hemos hablado sobre física, hemos tenido chistes sobre física también, que uno lo hemos entendido, el otro todavía lo tenemos que encontrar, porque tenemos que aprender un poco más del tema. Así que vamos a indagar, vamos a aprender. Muchas gracias, profesor Ariel, ha sido una clase increíble. No, pues muchas gracias por la invitación. Mira, no me quiero ir sin antes mandar saludos a personas especiales, ¿no? que marcan mi vida, como es mi familia, mi mamá, mis sobrinos, aquí mi producción Yurem, que no quiere salir en pantalla, a mi sobrinita, a Yelén, que está cumpliendo 15 años, bueno, que ya cumplió 15 años en esta cuarentena, a mi sobrina Mileya, a mi sobrina Sebastián, a mis hermanos, a mi prometida, Becky, si me estás viendo, te amo, y sobre todo un agradecimiento incondicional a mi mamá, la señora Victoria Torres, y a que ella ha sido la que siempre nos ha ido impulsando para inculcar a esta ciencia, a lo que son los niños, ¿no? A los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Tal vez estamos viviendo tiempos complicados. Tal vez algunos chicos estén dejando de estudiar precisamente por la condición en la cual se encuentran ellos mismos. Quiero decirles, chicos, la curiosidad también te va a llevar a muchos lados. Ha visto que para hacer física, experimentar, no necesitas cosas caras. Puedes hacerlo con cosas pequeñas que puedas encontrar en tu casa. No dejes de aprender, no dejes que este tiempo de cuarentena te quite esos ánimos. Si tus profesores no pueden llegar hacia ti, pues mira, Albert Einstein se salió del colegio, por decirte, no tenía las clases, ¿no?, necesarias, y pues mira que logró muchas cosas. El mismo Isaac Newton, que en un tiempo de cuarentena, de la misma forma, en su encierro, pues ha ido formulando lo que son distintas leyes, como la ley de la gravitación universal, por ejemplo. Entonces, aprovechemos este tiempo libre para experimentar y adentrarnos sobre todo a lo que son las ciencias, chicos. Gracias, Katy, sobre todas las cosas, y pues un saludo a Pica, que siempre lo vemos, y pues esperemos alguna vez de tornar, tal vez incluso hablando de astronomía o netamente en la parte de robótica, ¿no? Exactamente, profe. Nosotros le extendemos la invitación. Este área, este sector del PICLASES es el área más abierto, porque esperamos también a todos los profesores que quieran enseñar cosas didácticas, entretenidas a los chicos, porque sabemos que en estos momentos ellos necesitan todo el apoyo y todos los insumos y las herramientas que nosotros podamos darles. Y es por eso que este sector está preparado directamente para estudiantes y para profesores que quieran enseñar y aprender. Muchas gracias, profe Ariel. Gracias, Samuel. Gracias, Joaquín. Sasa ya se fue, pero nos despedimos de todos ustedes y bueno, les deseamos un resto de jornada muy bueno y nos vemos mañana. Chao. Chao.